los 20, 30, 40, de los años 50 en el distrito de Guayacampa. Ahora vamos a escuchar, a ver el equipo. ¿Listo? Atención al equipo. El micrófono, por favor. Auténtico. De la promesa. Esta es mi tierra de Guayapampa. Y está la expresión cultural de ese pueblo, de un pueblo picante. El pueblo que levanta el día de hoy, rico a su desarrollo. Aquí están, señoras y señores, la mujer guayapampina. ¿Por qué no dan espacio, por favor, a los señores que están aquí? Un poco más de espacio hacia atrás. A ver, el equipo de seguridad. Un poco más atrás, por favor. Continuamos en la presentación de la promesa.
respetable público. Ahí está el baile de la promesa. La señora Soledad, por favor, y los funcionarios para el cumplimiento. Brevemente. Y con eso también culminamos nuestro trabajo aquí en el escenario. Y ya nos retiramos. Ahí está la promesa. Promesa, dos promesas. Después de tantos años de estar en el olvido, amigos de Guayapampa, seguramente igual que yo, no hemos podido apreciar este baile típico de Guayapampa en muchos años, después de muchas generaciones. Mientras tanto, hoy hemos tenido la oportunidad de ver de cerca. Y ahora sí, vamos al cumplimiento, por favor. Va a ser entrega de su cumplimiento respectivo, como suele tradicionalmente realizarse en la fiesta patronal de San Gregorio en el distrito de Guayapampa. Así que en Guayapampa suele entregarse a los funcionarios, a las payas y a quienes han cumplido la misión de colaborar, y a los músicos. Cantemos todos, bailemos todos. Tomen atención el verso. Esta fiesta de San Gregorio, con el Inca Homero Mendoza y su capita. Los auténticos. Y su capita, Alcides Mendoza. Haciendo entrega de su cumplimiento, que corresponde precisamente una serie de productos de pan llevar y el tradicional guaguaquí, el guagua, ¿no? A las payas, a su rumiñahui, al sargento y su auquis correspondiente. Además, la fruta han traído especialmente de la localidad de Tomaipara, donde se produce plátano, palta, manzana y naranja guando. La señora Soledad Lagos es nuera guayapampina, no era tomaiparina. De esta manera está cumpliendo. Cada una de las payas, las ñustas, han recibido su derecho correspondiente por haber bailado en esta festividad patronal de San Gregorio. ¡Hable! Señoras y señores, estamos llegando ya al final de la presentación de las costumbres de Guayapampa. Apenas culminada la presentación de esta agasajo entrega de derecho, en el escenario, damas y caballeros, Noemí Guamán.